Tres semanas lleva a la región metropolitana en cuarentena total. La fase 1 no permite salir de casa sin pedir un permiso de desplazamiento o para un trabajo esencial. Aún así, hay comunas que no han logrado reducir la movilidad. Para él, no hay opción. Lo que gana en el día lo come en la noche. Con lo poco que le queda, ayuda a su familia en Venezuela y paga el arriendo de una pieza. Cumplir la cuarentena, dice, no es posible. Nosotros no podemos parar nunca, tenemos que siempre seguir, así esté la pandemia, así suceda lo que suceda, siempre tenemos que salir a buscar ese pan de cada día, pues. No, imposible, si dejamos de trabajar, ¿cómo hacemos? Trabaja en una esquina de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una de las que menos ha reducido la movilidad en la capital. Son más de 107.000 habitantes que solo han disminuido el movimiento en un 10%. El 50% aproximadamente de nuestra gente trabaja al día. Tiene que salir a trabajar, si no, su gente no come. Que se requiere un ingreso universal de emergencia para que la gente de verdad pueda hacer su cuarentena. Estar sin trabajo es uno de los factores que más plantean quienes no están en casa en confinamiento total. Esta familia, por ejemplo, a casi un mes de conocer a su nuevo integrante, ha tenido que salir a la calle. Yo trabajo en construcción, imagínate, trabajo apitutado. Y ahora, hoy día, es un día menos. Porque me voy al centro, me vine preso porque no andaba con mi salvoconducto. Y nada, andaba buscando trabajo. Según el análisis de la movilidad de la Universidad del Desarrollo, ese índice en la capital ha disminuido un 26,5% en promedio. Sin embargo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y Lo Prado son comunas que no han logrado reducir su movilidad más de un 12%. Es muy bajo. Tenemos que apuntar más a reducciones de movilidad como lo que tenemos en Providencia, Santiago, que son más cercanas, están por sobre un 30%. La comuna que más ha logrado que sus vecinos se queden en casa es Cerrillos. Son casi 89.000 personas y redujeron su movilidad en un 39,2%, aunque sus propios habitantes reconocen que no ha sido fácil. Es difícil vivir así encerrada totalmente. Pero sí, estamos aburridas de estar encerrada, estamos estresadas. Entonces ya esto ya no llegó a su límite. Y ese factor también incide en la cuarentena de aquellas comunas que menos la cumplen. ¿Qué más podría estar pasando en estos sectores que no acatan las exigencias de la fase 1? La municipalidad de Lo Prado, por ejemplo, confiesa que la fiscalización ha sido insuficiente, pero por falta de recursos para hacerlo bien. La responsabilidad de la fiscalización de la cuarentena no es del municipio, es precisamente de la autoridad sanitaria, de la Seremi de Salud. Nosotros tenemos 6 inspectores para 100.000 habitantes. No podemos estar en cada esquina tratando de disminuir la movilidad. Aunque puede haber explicaciones razonables, la poca reducción de la movilidad se convierte en un problema. Es un índice necesario de disminuir para bajar también la cantidad de contagios en esas zonas. Lo Prado, por ejemplo, tiene la tasa de incidencia más alta del Gran Santiago. Inicialmente, frente a la posibilidad de la fiscalización, somos muy obedientes. Pero una vez que vemos que quizás no hay tanta fiscalización o que en determinados horarios no están controlando, salimos, ¿no? Eso se nos hace evidente. Oye, revisa si hay control en determinadas calles, porque tampoco hay personal ilimitado para fiscalizar en todas las cuarentenas, en todas las comunas que están en cuarentena de nuestro país. Entonces hay responsabilidades compartidas. A todos aquellos que simplemente no pueden cumplir con la cuarentena, se suman también aquellos que no quieren hacerlo. Un círculo vicioso que finalmente impide mejorar los índices para cambiar de fase y hace con esto más vulnerables las condiciones de vida en esas mismas comunas.